¿De quién ha sido la idea? ¿Qué idea? La de encontrarnos aquí. De ellos. ¿Por qué? Porque parece que estemos vendiendo drogas, por eso. ¿Te gusta escuchar interferencia? Es difícil captar la FM en... Sí, claro, debajo de una autopista y de cables de alta tensión. Esos tipos se retrasan. ¿A qué hora te dijeron que iban a venir? A las 7. Pues se retrasan mucho. Bien, ¿y ahora qué hago? Bueno, ¿por qué no intentas coger la CAERD? Me cago en la puta. Al menos debería quitar las largas. ¡Las luces, mamón! Pero si nos íbamos a reunir aquí para asegurarnos de que no nos siguiera nadie. ¿Cómo coño me he metido en esto? Leland tiene la pasta. Tenemos que ir a pesar y analizar la cocaína. ¿Por qué no lo hacemos en el capó del coche? Para aquí. ¿Qué es lo que estás mirando? Cáscaras de cacahuete. Bien. Vete, entra en la habitación y no cierres la puerta. Volveré enseguida. ¿Qué hacías ahí dentro? ¿Quién es? Abre. Soy Leland, Andy. Andy, ¿cómo te va? Fenomenal. Saluda a Nick. Nick es mi socio. Un momento. ¿Quién coño es este? Un amigo. No es amigo mío. Yo elijo a mis amigos. Me ha traído en el coche, eso es todo. Que espere en el coche. No me gustan los desconocidos. Oye, te aseguro que es de toda confianza, es una... Está bien. Voy a echar una meadita y me largaré de aquí. ¿Sigue en pie el trato? Claro. ¿Queréis que la pesemos y la probemos? Lo haremos nosotros. Puede que no sea asunto mío, pero creo que deberías intentar buscarte nuevos amigos, ¿sabes? Está bien. Esperaré fuera. Creí que te había retirado. Estoy retirado. ¿Y qué haces aquí? Un favor. Ah, ¿un favor que es un delito? Un cliente suyo le pagó con una libra de coca y él quería que le ayudara mientras la vendía. Oye, no creerás que me voy a tragar ese rollo. ¿Ah, sí? También me cuenta que su cliente le hace más preguntas sobre mí que sobre la droga. Mis teléfonos hacen ruidos extraños. ¿Me vas a enganchar, Nick? Hoy no, amigo. Vine por casualidad. Ahora soy yo quien no se traga ese rollo. Escucha, este es un asunto muy delicado. Te recomiendo una cosa. No vuelvas al coche. Y tú no vuelvas a la habitación. No hay pruebas. Lo siento, Nick. No puedo arriesgarme a que arrestéis a ese pobre idiota. Es mi abogado.
¿Quién ha autorizado esta mierda? Usted, teniente. Mire, Nick, eso es lo que nos dijeron, ¿vale? Qué manera de perder el tiempo. Sí. Unidades 3, 4 y 5, regresen a sus bases. Unidades 6 y 7, comprueben todas las salidas y el hueco de la escalera. Vigilen el sistema de aire acondicionado. ¡Un individuo huye por la autopista! Joder, con el 845. Hola, soy McCusick. Ah, sí, señor McCusick. Lo siento, hay un poco de ruido. ¿Vendrá esta noche? No creo que llegue a la hora que tengo reservada la mesa. Iré más tarde. ¿Cuánto tardará? Bueno, no lo sé. ¿Cuándo cierra la cocina? Dime una cosa, Hal. Cuando me pediste ayuda, ¿no sabías a quién intentabas que arrestara? Sabía quién era. ¿Por qué no lo hiciste? Tú lo sabes. Es amigo mío. Lo primero que oí cuando llegué a Los Ángeles fue que Nick Frisia no trabajaba en South Bay porque no quería arrestar a McCusick, y esta noche lo has demostrado. No solo le dejaste escapar, le sacaste de la habitación con una escolta personal. ¿Por qué? Porque se te ve venir, Hal. Se te ve venir desde lejos. Mac te vio a una milla de distancia. ¿Cómo coño sabías que no llevaba nada? ¿Lo llevaba Leonard? Tú le arrestaste. Bien. No había coca, ni venta, ni intención de vender. Lo único que tienes es una conversación grabada con un mierdecilla de abogado de Century City y un posible juicio por engaño. Los abogados de Mac te habrían hecho pedazos. Le dejé irse para evitarte un mal mayor. Hal, ¿te hice un favor? Hola, señor McCusick. ¿Cómo se encuentra esta noche? Bien. ¿Qué es eso? Me alegro mucho. McCusick. Bromeas. Va con frecuencia a ese restaurante. Andy Leonard es su abogado. ¿McCusick y los Balenari hablan de drogas y dinero? Coño, tienen cuidado con lo que dicen. Déjame escuchar. Ya te lo he dicho, son muy astutos. Seguro que tienes razón, Hal. ¿Puedo oírlo? Sí, claro. En ese caso, ¿por qué no prueba algo diferente? ¿Qué le parece Rigatoni? Rigatoni. Rigatoni quattro formaggi. Es una cremosa mezcla de cuatro quesos italianos. Fondina, Aleggio, Gorgonzola y Parmesano. Parece bueno. A mí también me lo parece. René, el señor McCusick... Oye, Hal, antes de que gastemos otros 5.000 para saber lo que va a cenar Mac, saca a mis muchachos y deja que se lo pregunte yo. A menos que el gobierno federal se haga cargo de la factura. ¿Cómo se encuentra usted? Bien, gracias. Que aproveche. Gracias. Hola, Bob. Hola. ¿Qué se puede comer? Pues de todo. ¿Por qué? ¿Tienes hambre? Me he perdido la cena. Oh. ¿Qué estás tomando? Un poco de pasta. ¿Algo como rigatoni quattro formaggi? Acertaste.
Se acabó la cena. Paga la cuenta. Tenías al jefe de narcóticos de Los Ángeles discutiendo con la DEA sobre lo que estás haciendo aquí. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Traficas en drogas y no pagas tus impuestos. Sabes bien que no estoy en activo. Pero eres una leyenda por aquí, tío. Además, eres blanco. Imagínate cuando tu foto salga en los periódicos. ¿Y tú qué te imaginas, Nick? He ascendido a teniente, Mac. Lo anunciarán la semana que viene. Soy el jefe de narcóticos del condado. Caramba, enhorabuena. ¿Solo eso? ¿Y qué hay de tu título de derecho? Querías ir con el fiscal de... Deja de preocuparte por mi carrera. El gobierno sabe que estás haciendo negocios aquí. Pues no. Ni aquí ni en ningún otro sitio. Y no podrías pillarme si lo estuviera. Prueba el lenguado. Pruébalo, ¿quieres? De acuerdo. Oye, estupendo. Fantástico. ¿Verdad? ¿Sabes? Creo... que aquí pasa algo. Oh, por favor. Bueno, Mac, no dejo de ser un detective, aunque no haya ningún delito. ¿Qué crees que está pasando aquí, Nick? Dímelo. Puede que haya algo de lo que tú no quieras que me entiendas. ¿Yo? ¿Le atienden bien esta noche, señor Macusi? Bien, gracias. ¿Necesita alguna cosa más? ¿Más? Hay dos pescados que no ha probado y son excelentes. Oh, bueno. ¿Cuáles son? Pensaba sorprenderles. Este es mi amigo, Nick Frixa. Encantada. Joan Malenari. ¿Puedo ofrecerle alguna cosa? Gracias, pero he de marcharme. Puede que nos visite otra noche. Lo que he tomado hoy era excelente. Me alegra que lo diga. Atractiva. ¿Eh? Oh, sí, sí. Bueno, ¿y qué hay de eso? ¿Qué hay de qué? Hagas lo que hagas. Que sea en otro sitio y no me hagas quedar mal. Por última vez. No es ningún negocio, es por la contabilidad. ¿Contabilidad? Sí. Con los colombianos siempre hay discrepancia por el dinero. Claro, no saben contar. Así es. Tengo tu palabra, Mac. Sí. Una cosa más. Joder. ¿Me dejas probar el pescado? Es delicioso. Le serví dos copas. Dos más de la cuenta. Si mi hermano ve a Nino así, te puedes imaginar. ¿Qué va a hacer? ¿Despedirle? No, no va a despedir. Entonces... al chef Arturo, pero comprenderás que un barman más o menos no es el fin del mundo. Giovanna. Y no quiero que conduzca ese coche. Puede coger el mío. ¿Tu Cadillac? Lo que quieres es matarlo. Ay, yo no quiero conducir, quiero bailar. No. Sí, no, sí, no. Sí. Vas a ir a casa. ¿Por qué? 9 Abel 21 recibido. 146 Chico William. Robert a la escucha. 9 Abel 21 recibido. Feliz cumpleaños. ¿Cómo sabías que era mi cumpleaños? Pues Arturo me lo dijo. Muchas gracias. No hay de qué. ¿Qué hay? Bueno, a lo largo de la pasada noche sucedió algo que me convenció de que el que Mac cenara en el restaurante no tiene que ver con las drogas. Ya. Tu amigo no se va a salir con la suya como lo ha hecho durante 15 años y retirarse luego. ¿Qué sugieres? Que te asegures de que es culpable. Para eso están los amigos. Tiempo que no te veíamos. He estado ocupado últimamente. Me tomé un descanso, ¿sabes? ¿Te marchaste el día de Acción de Gracias? Sí, en efecto. Fui a Aspen y me puse los esquís. ¿Los esquís? Sí, fui a esquiar. Oh. ¿Lo haces bien? No. Bueno, regular. No soy un experto. ¿Y tú? No. Deberías ir alguna vez. Es divertido. Puede que vaya. Estupendo. ¡Maldita sea! ¿Quieres algo para limpiarte? ¿Qué coño te pasa? No necesito que vengas desde Washington para tomar posesión de mi oficina y que intentes fabricar pruebas falsas. Este es mi jardín, Hal.
Yo no planto malas hierbas en él para arrancarlas. ¿Otro tequila sunrise? Sí, por favor. Ya lo sé, con poca granadina. Es todo lo que tienes que decirme esta noche. Quisiera decirte otras cosas. Mac. Mac. Te juro que no intentaba utilizarte. Solo trataba de pagar una deuda. Bueno, ahora tienes otra que pagar. Oye, si no les pago, esos tipos me matarán. No, no te matarán, Greg. Solo te romperán las piernas. Oh, ahí llega la yonki del dinero. Mac, te he llamado continuamente. Y me he roto una jodida uña. Le mandé el cheque a tu abogado, Shalin. Mañana es primero de mes, así que firma otro. Shalin. Estoy atravesando un momento difícil, ¿sabes? Necesito pasta. Y yo también. Mac, no me voy a morir de hambre para que tú puedas decirle a tu hijo que vendes mangueras en vez de traficar en drogas. Greg, algún día Cody será mayor para preguntar cómo se gana la vida su padre. Y entonces le remorderá la conciencia. Greg, hablaremos de tu asunto más tarde. Mantén al niño fuera de esto. Nuestro niño. De todas formas, yo necesito 10.000. El Mercedes está averiado. ¿Qué está averiado? Está en garantía. Llévalo a que lo reparen. Ya conoces a esos gilipollas. Dicen que el motor no tenía aceite. DEA, 16 de julio del 88, Marcusi, cantidad 1.100, agente McGuire, 1.100. Nick, acusé sin fundamento. Yo me pasé. No, tenía razón. No, fue culpa mía. Bueno, de acuerdo. Verás, quiero poner mis cartas sobre la mesa. Cualquier pregunta que tengas sobre nuestra operación, adelante, hazla, empieza. De acuerdo. ¿Quién es tu soplón? No puedo decírtelo. Hay que empezar por algún sitio, Hal. ¿Qué te parece esto? 17 de julio del 63. Nicholas Frisha y Dale McCusick fueron arrestados por violar el toque de queda en Hermosa Beach. 7 años después estabas con Mac cuando fue arrestado por drogas en Rosarita Beach. No, él estaba en la playa. Yo estaba en el agua. Si no, habría estado fumando un porro con él y me habrían encerrado 2 años en la misma cárcel. ¿Sabes, Hal? Has cumplido con tu deber. No tiene que ver con que seas un poli. Sé que eres uno de los mejores. Tú eres amigo de Mac. Mac es amigo de Carlos y él va a venir a la ciudad. ¿Quién lo dice? Se está preparando para trasladar 1.200 kilos de coca. Personalmente. ¿Eso dicen? Por 1.000 a la semana, un soplón está dispuesto a decirte lo que quieras oír. También me lo ha dicho la policía judicial mexicana. Y créeme, no les estoy pagando ni un centavo. Como tú dices, este es tu jardín. ¿Se ha movido Carlos alguna vez sin la ayuda de Mac? No, si Carlos ha vuelto, Mac está en el negocio. ¿Qué quieres de mí? Usa tu amistad con Mac para llegar a Carlos. ¿Cómo? Como puedas. Si Mac está limpio, le va a hacer mucho daño. Supongamos que trabaja con Carlos y le arrestamos. Yo garantizaré personalmente que Mac no tendrá que someterse a juicio en la Corte Federal. Estás obligado a salvarle 15 años de su vida. He sacado mis cosas de tu despacho. 222-427. ¿Sí? Soy yo, Mac. Mi amigo. ¿Qué pasa? No sé, tú me llamaste. Voy a ir a la ciudad. No debes hacerlo. Ahora no, tío. Me siguen a donde quiera que voy. Vaya, por Dios, Mac. Llevas 3 años pidiéndome que termine mis negocios contigo. Te vuelvo a repetir que por aquí vuelven a estar interesados en mí. Mi primo usó mi nombre como garantía de la entrega. Hijo de puta. Ese es el problema cuando tratas de abandonar una larga y brillante carrera. Siempre hay alguien que trata de aprovecharse de ti antes de que lo dejes. Amigo, no le des esperanzas. Bueno, no es mi primo el que me preocupa, sino tú. No vengas ahora, ahora no. Tengo que ir ahora. ¿Y tú tienes que resolverlo? ¿Todavía puedes darme 7 puntos de ventaja, amigo?
Carlos, últimamente no he jugado mucho al ping-pong. El visado de su chef ha caducado, señorita Balenari. Tiene un permiso de trabajo. Mi hermano contrató a un abogado que está tramitando la tarjeta verde de Nino. ¿Se refiere a Andy Leonard? Sí. ¿Ha visto a Andy Leonard en su restaurante con el señor McCusick? Sí. Los dos son muy buenos clientes. ¿Qué es eso? ¿Qué es qué? Un buen cliente. Alguien que reserva la mesa y no pide cosas extrañas o platos inusuales. En otras palabras, ¿nos está diciendo que nunca ha tenido que satisfacer peticiones extrañas del señor McCusick? No, señor McQuay, que él suele pedir concretamente de la carta. ¿Quién es usted y de qué va esto? Agente McQuay. Agencia Federal Antidroga. ¿Han arrestado a Andy Leonard acusándole por drogas? Sí, lo hemos arrestado. ¿Por qué piensa que mi restaurante tiene algo que ver? Porque Leonard está siempre allí. Y también está el fiscal del distrito. ¿Cree que él vende drogas? El señor Leonard no cena con el fiscal del distrito. Cena con el señor McCusick. ¿Me está diciendo que el señor McCusick vende drogas en mi restaurante? Bueno, yo solamente le veo comer. Señorita Balenari, sabemos lo importante que es su chef para usted. Nosotros tenemos nuestros problemas. Y, naturalmente, no tenemos por qué ayudar a los de inmigración. En otras palabras, señor McQuay, si yo espío a mis clientes, me asegura que no deportarán a mi chef por conducir borracho. Yo no he dicho eso, señorita. No intente explicármelo. Hoy a las 8 sentaré a mi abogado y a su exsocio, que es un juez federal de la ciudad. Seguro que ellos entenderán lo que quiere decir y me lo explicarán. De acuerdo, Hal. Señorita Balenari, soy el teniente Frisia de la oficina del sheriff. Nos hemos visto con el señor McCusick. Exactamente, y cuando a usted le apetezca, desapareceremos de su vista. Vamos, sáqueme de aquí. Teniente, mire lo que ha hecho. ¿Cómo le voy a explicar esto al capitán? Giovanna, no podemos farsi niente. La máquina andaba da sola, come una barca. No importa, haremos que Arturo vuelva a buscarlo. ¿Va todo bien? Ah, no pasa nada. Alguien tiró las pruebas de anoche, incluyendo la muestra de Nino. ¿Qué quiere decir? Pues que tendremos que abandonar el caso. No hay juicio. ¿No hay juicio? No hay. Gracias, 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 gracias. Cálmate. Gracias. Cálmate, por favor. ¿En qué piensa? ¿Cómo le conocí con el señor McCusick? Ustedes parecían amigos. Sí, bueno. Lo siento, realmente no es asunto mío. Ha estado estupenda. No tiene importancia. Compénseme invitándome a cenar. El día que te apetezca, Nick. Muchísimas gracias. Adiós. Tenemos noticias de tu amigo McCusick, que está tramando algo. ¿Sí? Le vamos a machacar. Bueno, si alguien puede hacerlo, Hal... ¿Eres tú? ¿Por qué le dejaste en libertad? Ella es valiente, ¿verdad? Ajá. Ríete, pero te dejo hecho mierda, Hal. ¿Qué dices? Ya lo creo. Pregúntale a cualquiera de la oficina. Frisia, ¿de qué estás hablando? Tío, ¿dónde has estado? Te he buscado por todas partes. En Chula Vista, intentando vender equipos para plantaciones. ¿Qué están haciendo aquí las hermanas del pecado? Solo le están dando a la coca. Mac, es broma. Solo es una broma, Mac. Echa esas tías de aquí. ¿Qué puedo hacer por ti?
Haré cualquier cosa. Dímelo. ¿Ah, sí? Pues para empezar, limpia esta mesa. Y compra palas y pelotas nuevas. ¿Ahora te gusta el ping-pong? Quiero que lleves algo de mi parte a Valenaris. Toma. ¿Para quién? Joan Valenari. ¿No vas esta noche? Sí, pero antes quiero arreglarme. Además, así tendrá la oportunidad de pensar antes de que hablemos. Y Greg, frena un poco. Lo que digas, tío. Entendido. ¿Qué pasa? El pony te está esperando. Qué bien. Nada de bien. Es un poli que cree que te ha hecho un favor. Son los peores moscardones del mundo. No vale la pena, Joanna. Desde luego, no te cae bien, Arturo. Es todo un espectáculo verla trabajar. ¿Oh? Es como si estuviera siguiendo un guión. Actúa como si lo estuviera leyendo. Gracias. ¿No se equivoca nunca en el diálogo? Es una forma cortés de sugerir que me falta espontaneidad. ¿Ha visto a Mac últimamente? Al señor McCusi. Oh. Quiere que se encargue de una fiesta. Ese es mi negocio. ¿Sabe? Creemos que tiene que ver con el de Mac. ¿Qué estás sugiriendo? ¿Que me niegue porque es una fiesta para traficantes de droga? No. Pero si es para ese tipo en concreto, es bastante desagradable. ¿Quiere decir violento? No, a menos que no le guste su lasaña. Estoy segura de que el amigo del señor McCusi tendrá muy buenos modales. ¿Por qué le he llamado amigo? Es una manera de hablar. ¿Para quién si no daría usted una fiesta? Es un socio en el negocio. Da la casualidad de que Carlos y Mac son amigos. ¿Y usted y Mac son amigos? Exacto. Bueno, parece que de momento todos son amigos. No, 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 no exactamente. Nadie conoce a Carlos. Es más, nadie sabe cómo es, excepto Mac. ¿Y usted quiere saber cómo es Carlos y me está pidiendo que espíe a un cliente para poder averiguarlo? En absoluto, no. Escuche, no hablemos de mi negocio, ni del de Mac, ni del suyo, ¿de acuerdo? Entonces no vamos a tener de qué hablar. ¿Comamos? Buenas noches. Está cenando con él. ¿Qué? No puede ser. El chef está ahora mismo con ellos, encargándose de sus ensaladas. Va a venir. De acuerdo. Chao. Chao. ¿Qué quieres que haga con el sobre? ¿Quieres que lo entregue? Sí, estoy agotado. No voy a ir esta noche. Gracias. Os reunís en el Orville Wilburs una vez por Navidad, ¿no? Él deja las llaves de su Chevrolet en el mostrador. Tú las llaves de tu Porsche en el mostrador. Esta noche les ofrecemos... Levantas tu copa, llevas un Rolex de oro en la muñeca, él lleva un T-Mex. Aunque no fuera un poli, ¿le odiarías? Con un valor estimado en la calle de 27 millones de dólares. ¿En la calle de 27 millones de dólares? Ah, ¿qué calle es esa? Enséñame cómo llegar hasta allí. Tío, ¿me estás escuchando? Nick Frisia entró en ese restaurante buscando una manera de darte por el culo. Bueno, tendrá que arrastrarme fuera de la cama para hacerlo. Estoy hecho polvo. Mac. ¿Eh? Te lo digo por tu propio bien. El pez espada está exquisito. Sí, excelente. ¿Y el cristal? ¿Lo conoce? Lo tomamos en comisaría. ¿Qué es lo que beben los polis? Oh, pues depende. Generalmente recomiendo a mis hombres que se aparten del vodka y beban whisky o bourbon. ¿Y eso por qué? Así los jefes saben que están borrachos, pero no son tontos. Tiene usted respuesta para todo. ¿Usted también? Todas las preguntas que le hizo Maguire las contestó usted como si las leyera en una carta. Tus llaves, Giovanna. Gracias, Arturo. ¿Y las suyas? ¿Quieres que cierre? No, no, yo lo haré. Ocúpate de cerrar la cocina. Buenas noches, Arturo. ¿Qué estaba diciendo? Todd B.
¿Tenía sospecha usted de mí y del señor Macusi? Sí. ¿Usted piensa que tenemos algún negocio juntos? No. Yo no salgo con mis clientes, Nick. Especialmente cuando llevan coches de $50,000 y pagan en efectivo. ¿Entonces había oído hablar de Mac? Bueno, tarde o temprano te enteras de todo en un restaurante. ¿Y nunca le ha pedido que saliera con él? No, nunca. Todavía sospecha. Si así fuera, ¿qué más da? Me convencería de lo contrario. No es por eso. ¿No? No. Sospecha de cualquier mujer que no se haya acostado con usted. ¿Joan? Es una suposición muy descabellada de su parte. ¿Qué es eso, Rick? ¿Necesita una barra de cacao o algo así? Porque sus labios siguen pegándose a sus dientes. ¿Es así como sonríe siempre? Sé que no le gusta mi sonrisa. Oh, vaya, es usted muy dura. Y usted un mal chico, Nick. Un chico muy malo. ¿Qué significa eso? Unión Instituto de Redondo. ¿Fumaba en el instituto? Oh, sí, éramos una pandilla de camorristas. ¿Le apetece un café? ¿Cómo? Tengo que cerrar y así no voy a hacerlo nunca. Oh, no. Joan, ¿qué está haciendo? Quiero meter esto ahí debajo. Espere, déjeme. No, no, se ensuciará. No sea tanta. No sé por qué esa claraboya está abollada. Y la lluvia se va acumulando hasta convertirse en un charco. Y luego... ¿Luego qué? Y te cae todo encima. Oh, lo siento. Oh, Nick, lo siento. Debería haber. Mírate. Cuando vas al instituto con alguien que te hace sentir inmediatamente que tienes un amigo para toda la vida. ¿Quién dice que la amistad dura siempre? A todos nos gustaría que fuera así. Pero puede que se desgaste como todo lo demás. Como los neumáticos. Llevan recorridos tantos kilómetros que de repente te encuentras viajando solo con el aire. Ten paciencia. ¿Alguna noticia de dónde piensa McCusick dar la fiesta? ¿Y cómo voy a saberlo? Estoy esperando a que nos lo diga tu soplón. No lo sé todavía. ¿Qué piensas, Harry? Frisia. Hola. Discúlpame, Han. Es una llamada personal. ¿Y si vamos al cine? Esta noche no puedo. Está todo reservado. Esta tarde. ¿No trabajas nunca? Ahora estoy trabajando. No me digas eso. Me lo creeré. Siempre pienso lo peor. Espera un momento. Me moriré si no te veo pronto. No quiero que eso suceda. Puedes espiar a la competencia conmigo, así los dos continuaremos trabajando. ¿Dónde está Joan? Se ha tomado unos días de descanso. Señor McCusick, su mesa está lista. Haré que le sirvan la bebida. Gracias. Doy una fiesta el 10 de junio. Desearía que sirviera la comida para 56 invitados. ¿Dónde coño te has metido?
Matándome a trabajar, Hal. La fiesta de Max era dentro de 8 días en su casa, a la 1 de la tarde, para 56 invitados. ¿Te apetece un cappuccino? Señor, hay 2 que están saliendo. Están delante de la casa. Los veo. ¿Ni lo abrió? No hablará con nadie mientras siga recibiendo los cheques. ¡Felicidades! Hola, Cody. ¿Te diviertes? ¿Qué os apetece? ¿Hamburguesas? Hoy sois todos unos ladrones de hamburguesas. ¿Y qué pasa con los perritos calientes? ¿Ya no le gustan a nadie los perritos calientes? Bueno, pues otra hamburguesa. ¿Seguro que no preferirías una hamburguesa? Cómetela entera, ¿eh? A ver, ¿quién quiere más? No. ¡Cuánto dinero! Eres rico. ¿Me prestarás algo? Y ahora prestad atención. Le echo unos polvos mágicos y se convierte en un huevo. ¿Sabéis cómo lo hago? El huevo está agujereado. Pero nunca enseñéis el agujero de atrás, porque si lo hacéis, se verá esto. Es un huevo falso. Ahora saco el pañuelo de seda de mi bolsillo y tomo el huevo en oro. ¿De qué te ríes? De ese perrero. ¿No está persiguiendo al perro? Exacto, eso es. Las esposas no le servirían. A continuación, cogemos el huevo y lo partimos. Bien, salgo ahora mismo. Sí. Adiós. Gracias. Ha estado muy bien. Gracias. Bonita fiesta. Eres un verdadero mago. Me has sorprendido. Bueno, era una fiesta sorpresa. ¿Se ha sorprendido tu hijo? Sí, no tanto como los 25 polis de la playa, pero le ha gustado, sí. ¿Vas a decirme que eso es una sorpresa? No. El señor Frisha dijo que existía la posibilidad de que la policía te vigilara. ¿Dijo por qué? Sí. ¿Quieres que sea más explícita? Te lo agradecería. Dijo que eras traficante de drogas, que habías prometido dejarlo, pero que le has mentido y que aún seguías en el negocio. Me llamó traficante de drogas y mentiroso. Qué desagradable. Supongo que no puedo culparte. ¿Culparme de qué? De decirle a Nick lo de la fiesta. Gracias de nuevo. Yo no le dije a Nick lo de la fiesta. Me lo dijo él. ¿Qué se suponía que tenía que hacer? Yo no sabía que era para el cumpleaños de tu hijo. No me encargaste el pastel. Ni siquiera sabía que tenías un hijo. Creía que era para un tal Carlos. Dejémoslo como si no hubiera ocurrido. Sí, gracias. Base a todas las unidades. Hemos metido en esto a la policía del puerto. Hacen la vigilancia en el puerto. ¿Y qué hacen allí? Hal, mira, esto es una casa. Una casa. No va a irse flotando, no va a hacer un jodido movimiento. Frisia. Sí, pásamelo. ¿Cómo te va? En mi despacho. ¿Y tú qué? En mi despacho. Oye, Nick, ¿podríamos vernos en algún sitio? Pues claro, ¿alguna hora en concreto? ¿Qué tal ahora mismo? Sí, bien, ¿por qué no? Escucha, cuando dices que el tipo va a dar una fiesta dentro de una semana o dos y que Carlos va a venir a la ciudad dentro de un par de semanas... ¿Quién es tu soplón, Hal? Es que no das una, coño. Buscas a Mac en Los Ángeles, está en San Francisco. Vas a por Carlos y encuentras al hijo de Mac. ¿Hermanas del pecado? Escucha, no voy a autorizar más fondos del distrito.
Mierda. A menos que encuentres a alguien que pueda identificar a Carlos. ¿De qué estás hablando? No conozco a ningún... Está allí mismo. Solo era para... ¿Va todo bien? ¿Por qué intentaste que me echaran de mi restaurante favorito? Le hablaste a Joan de mí, ¿verdad? Sí, lo hice. ¿Tenías motivos? No quería que se metiera en algo que la perjudicara. Y por eso le hablaste de Carlos. Para que lo identificara si lo veía. ¿Es esa la forma de asegurarte que no resultara perjudicada? De acuerdo, la cagué. Mira, Mac, he estado saliendo con Joan y evidentemente eso influyó en mi decisión. Nick, si quieres perseguir a Carlos, hazlo tú. No me uses a mí para hacerlo. No lo entiendo, Mac. O sea que él te salva la vida en una cárcel mexicana y se lo debes durante 20 años. ¿No es eso? ¿Eh? No es asunto mío. Exacto. Por cierto, tú le hablaste a Joan de la fiesta, ¿no? No, Mac. Lo entendiste al revés. Ella me lo dijo. Ah, bueno, supongo que ella lo entendió al revés. Eso es comprensible. Al decírselo a ella, probablemente se desorientó. Después de todo, no está acostumbrada a ese tipo de cosas. Es una chica muy normal. Por cierto, deséale a Cody un feliz cumpleaños de mi parte. Lo haré. Giovanna. Espere un momento. ¿Qué? ¿Qué quieres que haga con la propina del señor Makusik? ¿De Makusik? Lo de siempre, divídela entre los camareros y los que trabajaron en la fiesta. Es una propina muy buena. ¿Y qué tiene que ver? Pues que su factura es de 2.500 y su propina es de 2.500. ¿Ha dado $5.000? Sí. Debe haber sido una fiesta espléndida. Arturo, dame ese sobre. Si está buscando a Mac, está abajo, en la playa. Respeten las señales. Gracias. Cody Makusik, apártate de ahí. Te estás acercando a los pilones del espigón. Makusik ha sufrido Cody. Una caída junto al espigón. ¡Aléjate! Parece que no ha sido nada grave. ¡Aléjate del espigón! Caramba, ¿eres tú? Sí, sí, lo soy. Mira, Makusik, no quiero tu dinero. Ni un centavo. ¿Pero qué dices? ¿Qué crees que estabas pagando? Bueno, no lo entiendo, si no es suficiente. No es suficiente. ¿Pensabas que podías comprarme? ¿Comprarte? Hay $5.000 ahí. Oye, baja la voz, Joan. No quiero que piensen que estamos discutiendo. Así que $5.000. Exacto. Debo haber cogido los de 100. Bueno, me lo debes. ¿Qué? ¿Ha sido un error? Un sobre equivocado. Verás, Shalin debe tener los de 50. Estará cabreada. ¿Creías que te estaba intentando comprar por $5.000?
¿Estás bien? Sí, yo estoy bien. Cody está herido. ¿Puedes echar a todos de aquí? Espera, abriré la puerta. ¿Qué ves? ¿Qué ves? Un Kleenex. Bueno, estupendo. ¿Te duele? Estoy hecho mierda. Mamá te echará la culpa a ti. Cody, cuida tu lenguaje. ¿Qué tal si te traigo un pastel de cabello de ángel? ¿Te gustaría? Vale. Gracias. Gracias. Que te mejores, Cody. No sé lo que habría hecho si no llegas a venir por aquí. Greg tenía mi coche y... Lo lamento, no suelo hacer cosas como esa. ¿Cómo pueden hacerte firmar 50 impresos cuando quizá tu hijo tiene tranquilo, cuello roto? ¿Por qué no te sientas? Sí. Bien. ¿Qué tal un trago de tequila? ¿Vive tu hijo contigo? Eso depende. ¿De qué? Del dinero y del humor de su madre. ¿No crees que ya has bebido bastante? Supongo que querrás oír a Cody si se despierta y necesita algo. No vas a contestarme, ¿verdad? No creo de verdad que quieras que lo haga. Sí quiero. De acuerdo. Contestaré cualquier pregunta que me hagas. Adelante. De acuerdo. Apuesto que sé la primera. Oh, ¿y cuál es? ¿Cómo puedes sentir lo que sientes por un hijo y vender drogas? Cocaína. Es cocaína, ¿verdad? Lo era. Pero ya no. No. Estabas con Andy Leonard la noche que le arrestaron. ¿Te lo ha dicho Nick? ¿No estabas con él? Pues sí, estaba con él. ¿No estabas vendiendo cocaína? No, yo no. Él sí. ¿Entonces qué hacías? Intentaba enseñarle cómo vender eso. ¿En serio? Sí, así fue. El tal Andy Leonard es bastante listo para ser abogado, pero demasiado tonto para vender drogas. ¿Intentaría sacar alguna cosa? Pues claro, es mi abogado. Ya. También es el tuyo. De acuerdo. Él es tu abogado y también el mío, pero ¿qué ganas con esto? Escucha. Yo sabía perfectamente que... Tú conocías cómo me había ganado la vida y quería que él te hiciera saber que ahora tengo un negocio legal. Naturalmente, no quería que le arrestaran. Así que pensaste que Andy Leonard te daría respetabilidad. Sí, Joan. Bueno, ¿para qué la necesitas? Por ti. Porque si... Porque si te pedía que saliéramos juntos, aceptaras. No hacía falta un abogado para eso. Salir con alguien no es una actividad delictiva, Macusi. Creo que tu profesión no te deja ver las cosas claras. Me siento muy halagada y te... Te creo. Fue una tontería. Sí. Es tardísimo. Arturo, ponme una copa de champán. No vas a creerte lo que acaba de ocurrir. Si son malas noticias, suelo creerme. Fui a devolverle el dinero al señor Macusi. ¿Le devolviste mi propina? No me lo creo. Oh. Buenas noches, teniente. ¿Llegas pronto? ¿Y tú tarde? ¿Enfadado? ¿Qué te ha retrasado? No te importa. Sentémonos aquí. No, aquí no. Entonces, ¿qué sugieres? En la bodega. Vamos, Nick, venga, deja de hacer el tonto.
serio? Esto está lleno de clientes. Gritaré. Eso será del todo innecesario, señorita. Joan Balenari, quisiera presentarte al comandante Javier Escalante, portero y vega de los federales de México. Un placer. Encantada. Parece que el teniente Fischer la ha asustado. La he sorprendido con nuestra fiesta privada en la bodega, porque llamé por adelantado e hice nuestra reserva, pero ella llegó tarde y no sabía que estábamos aquí. ¿Se toma usted muchas molestias para explicar una cosa que no tiene ninguna importancia, teniente? Hal, ¿recuerdas a Joan Balenari? Sí, por supuesto. ¿Cómo está usted? Me alegro de verle. Me ibas a hablar de lo que has hecho hoy. Oh, estuve con Makusik. ¿Has estado con Mac? ¿Y qué? Si es una pregunta profesional, no quiero contestarla. Puramente personal. Giovanna, por favor, el juez te está esperando. Vuelvo enseguida. Hola, ¿cómo está? Juez Nicetich, no le hemos hecho esperar, ¿verdad? En absoluto. Tenga, la tarjeta de residencia ha venido. He usado mis influencias. Vamos, Nick. Escalante te espera. Quiere darte un regalo como muestra de amistad. ¿Qué? Una pistola. Es mexicano. ¿Qué quieres que te diga? Querías a alguien que identificara a Carlos. Ahí lo tienes. He trabajado con Escalante durante 8 años. No interviene en ninguna operación. Si no la ve muy clara, déjalo actuar. Investígala a ella. ¿Crees que fue casualidad que arrestaran a Nino por conducir borracho? Frisia tenía a la policía esperándole todas las noches. ¿Por qué? Creía que sabías más de Mac de lo que sabes y usaba a Nino para averiguar lo que conocías. ¿Qué tiene que ver el juez en esto? Es el juez al que Frisia fue a pedir la orden de deportación. Le indiqué al juez que estaba a punto de deportar a sus fettuccini verde, su osobuco y sus rigatoni 4 formaggi. Nuestros informadores nos han asegurado que Carlos contactará con Makusik antes de ir a otro sitio a concluir su negocio. Eche una mirada. ¿Por qué va a arriesgarse a ir a la casa de Makusik? Pues porque no se imaginaba que yo estaría allí para identificarle, señor Maguire. Además, las playas son lugares concurridos, ¿no es así? La gente no suele llevar demasiada vestimenta. Y las armas y los equipos de vigilancia son más difíciles de esconder. El señor Makusik también ha pensado en esas cosas. Entonces llegamos a donde yo quería ir a parar. Un grupo de mexicanos patrullando la playa será demasiado llamativo. Yo sugeriría que su gente patrullara la playa y controláramos un perímetro amplio con algún tipo de vigilancia estática. ¿Dónde estará usted? Hay un solar en las tierras altas encima de su casa. Pero tengo entendido que Makusik guarda una lancha en ese terreno. Eso podría resultar molesto. Tiene arreglo. ¿Cómo? Con una llamada telefónica. ¿No tienes que volver a tu fiesta? Dentro de un momento. Disculpe, ¿algo no va bien? Me preguntabas por el señor Makusik. ¿Qué querías saber? Preguntaba por ti, Joan. Quería saber por qué le has visto. Creí que me debía una explicación. ¿Y te la dio? Oh, sí. ¿Quieres oírla? No estoy seguro. El señor Makusik parece ser que ha estado metido en este asunto por motivos sentimentales, mientras tú has intentado conquistarme por algo puramente laboral. No estoy seguro de entenderte. Un poco difícil para ti, ¿eh? Un poco. Pues deja que te lo explique. Si quieres joder a tu amigo, jódele a él, pero no a mí. ¿Cómo estás? He de ir a trabajar, ¿de acuerdo? Hasta luego. Adiós. ¿Va todo bien? Sí, sí. Acabaré regando el condado antes de que acabe todo. ¿Y quién va a cuidarme? Anne-Marie está abajo. Te gustará. Es muy buena. ¿Has salido con ella? No salgo con las canguros. ¿Por qué no puede cuidarme Joan? ¿Quién? Joan Balenari. ¿Cómo sabes su nombre? Ella prometió que me haría cabello de ángel.
Bueno, yo no confiaría en eso ahora. Cody es una chica muy ocupada. ¿Es que no le gustas, papá? Pues la verdad es que no. Bien, no hemos hablado de eso. Adiós. ¿Por qué no le gustas, papá? Yo no he dicho que no le guste. Es decir, no sé lo que le gusta y lo que no le gusta. No sé si le gusta alguna maldita cosa. Verás, hay algunas personas a las que no les gusta nada. Solo tienen buenos modales y viven bien, ¿sabes cómo? Cody, quita los zapatos de la cama. ¿Qué haces? Me han puesto una multa por exceso de ruido. No se puede hacer ningún trabajo con estos cacharros en la vecindad. Pero si hace un mes que no la usas. Será mejor que me la lleve. O lo harán ellos. Me he encontrado con los clientes de Rudy Samudio. Están desesperados. No tanto como Rudy. Está cumpliendo 100 años. Ofrecerían hasta 500,000 por adelantado. Greg, no podría ayudarte aunque quisiera y no quiero hacerlo. Vale, vale. Pero debes saber dónde puede haber droga, aunque fuera una mierda. Vamos, Mac, 500,000 de pavos. Greg, creí que habíamos acordado que no me ibas a venir más con ese cuento. Nada de drogas. ¿Por qué sigues insistiendo? Creí que podías cambiar de idea. Ya. Oye, Greg, no quiero hablar de eso, ¿eh? Tengo que meter ese trasto en el agua y ver si flota. L'ultima casa di Chianti era abbastanza buona. Ci viamo ancora di Bartolino. Mi scusi, ma... ¿Te ocurre algo, Giovanna? Estoy bien. Hoy no tenías que haber venido tan pronto. Oh, no, estoy bien. Gracias. ¿Por qué no vas a casa, descansas y vuelves por la noche? Gracias, Vittorio. Dejadme. No te conocía. No conocía aún tu relación con Mac. No sabía lo que él me ocultaba. Y eran sus sentimientos. Pero tú eres tan extraña que me imaginé que estabas ocultando algo. ¿Cómo puedes decir eso? Me mientes sobre Mac, le mientes a Mac sobre mí y le mientes al juez sobre todos. Tarde o temprano tienes que olvidarte de los hechos, ¿no? No. Los hechos no se olvidan, a menos que estés chalado. Solo te olvidas de los sentimientos. Mac sabe cómo se siente. Está loco por ti y no quiere que lo atrapen. Para un delincuente está claro como el agua, pero para un boli es desconcertante. Mac es mi amigo y le quiero. Maguire es mi compañero y le odio. Probablemente tenga que arrestar a mi amigo porque es mi trabajo. Y eso me repugna, pero odio a los traficantes de droga y alguien tiene que eliminar a Carlos. ¿Cómo puedo hacer eso? Con mi poder de deducción, entro en tu restaurante, echo una mirada y me doy cuenta de que a pesar de tu excelente cocina, Mac no viene a comer, está enamorado. Luego me pregunto si no serás tan buena ocultando tus sentimientos como atendiendo a tus clientes. Sé que no estás metida en el negocio de las drogas, pero quizá ocultes algo que puede ayudarme en mi trabajo. Así que te investigué. Has tenido, por lo que yo sé, 3 líos en los últimos 7 años. Uno con un salvavidas que no era más que un amigo del instituto, el otro... un pintor de Venecia que hizo unos frescos en el restaurante. Y el tercero, un hombre casado, con el que rompiste la relación inmediatamente. O sea que no eres una devoradora de hombres. Por eso me imaginé que si estabas dispuesta a liarte conmigo era porque no lo estabas con Mac. Pero dado su interés por ti, tienes posibilidades de averiguar lo que pasa en su vida como cualquier otro. Lo que no imaginaba es que no eres como yo. Eres honesta, agradable. Tienes tus principios.
y confío en ti. De repente estoy avergonzado. Eres lo más bonito que he visto en mi vida y estoy loco por ti. Ahora solo me queda una pregunta y no es sobre Mac. No quiero saber lo que sabes de Mac. Solo quiero verte esta noche. ¿Querrás verme? ¿Y qué más sabes de mí, Nick? Oh, Dios, ¿no han conectado el contestador? No, no lo han hecho. Suponían que, como siempre, lo haría yo. Valenaris, buenos días. No, yo también sé quién eres. ¿Cómo has conseguido mi número? Estoy realmente sorprendida. ¿Te iban a dejar solo toda la mañana sin nadie? No te creo. De acuerdo. Bueno, veré lo que puedo hacer. Estaré ahí tan pronto como pueda. ¿Vale? De acuerdo. Adiós. ¿Piensas que hay alguna posibilidad? ¿De qué? De que te vea esta noche. No lo planeemos. Llama más tarde. De acuerdo. Soy Jim Lah. Vamos a continuar con el repaso total al rock and roll en KMPC FM. Un bonito día en el sur de California. Esta canción se compuso para contemplar a las chicas, ¿verdad? Dejad volar vuestra fantasía. Bueno, parece que por fin desaparecen las nubes bajas y la neblina. Bailando en el sur. El programa que pone a bailar el sur de California en la noche del sábado. Bailar en el sur. 4 horas de música para bailar solo en la nueva K-Lo. A esta hora la temperatura en Hollywood es de 25 grados y se espera que siga subiendo. Mujer blanca, 20 y tantos, pelo rubio, estatura mediana. Sin maquillaje, sin joyas a la vista. ¿Qué está haciendo? Sacando ropa del coche. ¿Ahora mismo está sacando ropa del coche? Obviamente va a volver a la casa. Antes estaba cocinando espagueti. Una delicia haciendo espagueti. ¿Qué hay de esa llamada, Hal? Va bien. Nuestro hombre está listo para dejar el 500,000 en casa de McCusick. Carlos lo recogerá esta noche. ¿Qué me dices de McCusick? ¿Puedes esperar un segundo? ¿A dónde vas? Carlos irá a casa de McCusick. Hasta las 12:30, no. Joan Valenari no es una informadora, Hal, y no quiero que crean que lo es. Olvídalo. Si ella se ha metido en esto, puede salir. Acabo de dejar $500,000 en la capilla de Weathers y no por motivos religiosos. Te lo advierto, Nick. Si la llamas o te acercas a Mac, haré que te peguen un tiro. ¿Me oyes? ¿Será que me arresten, no, Hal? Lo siento, Javier. ¿Qué me decías? ¿Qué hay de McCusick? ¿Dónde está ahora? Bueno, no estamos seguros. No es que haya cooperado mucho, pero no es problema. Nuestro hombre ha contactado con Carlos directamente. ¿Qué?
¿Cuánto tiempo llevas ahí? ¿Cuánto tiempo llevas tú? ¿Te importa si lo hablamos en otro sitio? Cuando acabé de calmar a Cody porque le habías dejado solo, entonces admitió que había echado a la canguro para que viniera yo. No sabía cuándo ibas a volver, por eso llamé a su madre para que viniera a recogerlo. ¿Y cómo sabía él dónde encontrarte? Llamó al restaurante. ¿Llamó al restaurante? Sí, llamó al restaurante. ¿Te apetece un vaso de vino? Es un chardonnay. ¿De dónde sacó el número? De tu mesita de noche. Llegaré tarde al trabajo. ¿Cuándo viste la última vez a Nick Frickshaw? Esta mañana. No sabía que abrierais para el desayuno. ¿Cuándo le verás? No puedo contestar a eso. Oh, tú no hablas de tus clientes, ¿verdad? Especialmente si me he acostado con ellos. Si quieres saber alguna cosa más de Nick, tendrás que hablar con él. Y él me dirá que hable contigo. Gracias por esa mentira enteradilla. ¿Me has llamado enteradilla? Así ha sido. De acuerdo. Pregúntame lo que quieras. ¿Lo que quiera? Lo que quieras, lo que desees saber sobre mí. De acuerdo. Cualquier cosa, señor McCusick. ¿Te importaría no llamarme señor McCusick? Te llamaré como quieras, pero contrariamente a lo que todo el mundo piensa de mí, no se me da bien obtener información. Además, no sé tu nombre. Stale, pero no me llames así. Pues tú no me llames enteradilla. Equipos Alfa Beta. Charlie, necesitamos un 10-20 en Wester y PC. La furgoneta con el equipo está esperando. Se llama riego por tubo permeable. El nombre comercial es Hydropore. Está hecho con neumáticos vulcanizados. Lo hundes 35 centímetros en el suelo y es como si empezara a sudar agua. Oh. La semana pasada me encargó 15.000 metros un cultivador de limones de Encinitas. Creí que ya no había cultivadores de eso en California. Dijiste que se iba. Eso parecía. ¿Por qué se retrasa? Están regando el césped. Están regando el césped. ¿En qué piensas? En que eres un hombre de negocios legal. Pero si esto no funciona, volveré a ser un delincuente otra vez. ¿Por qué no te saliste del otro negocio antes? Es más difícil abandonarlo de lo que piensas. De drogas, ¿no? Nadie quiere que lo deje. Dicen, no lo dejes, pero que no te cojan. Sigue ahí para que podamos cazarte. Eso es lo que te dicen todos. Nadie quiere que lo deje. Los polis quieren arrestarme. Los colombianos, mis contactos. Mi mujer quiere mi dinero. Su abogado también y el mío que le paguen por discutir con ellos. Nadie quiere que lo deje. Y no te hablo de mis clientes aquí. Tú sabes que no quieren que lo deje. Esto es una verdadera locura. Bueno, esto es hablar por hablar. No estoy tratando de convencerte de nada. Puede que esté loco, pero ¿qué le voy a hacer? Nadie quiere que lo deje. No, lo siento. Solo era una broma. No pretendía hacerte daño. Por favor, no te preocupes. No. El mirarte me hace daño. Ah.
Habías dicho que ella se iba. Bueno, quizá me precipité. Lo siento. ¿Cuánto crees que se va a quedar en la casa? Si me hubiera dejado mi cámara, no habría pasado esto. Te lo he repetido 20 veces. ¡Vamos, sal de ahí! Aquí base. Moveos 1-2. A 2-9 en California. Víctor Tango Whisky. 1-5-6. Creo que has abandonado tu otro negocio. ¿Y qué es eso? Nada, es mi contestador. Será mejor que llame. ¿Justo ahora? Sí. Volveré enseguida. ¿Pero qué coño haces? ¿Estás loco? ¿Están vigilando todos mis movimientos? ¿No te dije que llamaras antes? Dios mío, y encima me has pegado un susto de muerte. ¡Lárgate, tío! No tiene ninguna gracia. Llevo una jodida toalla. ¿Sabes quién está al mando de toda esa vigilancia de ahí fuera? El gobierno de los Estados Unidos y la República Federal de México me tienen vigilándote esperando a que yo aparezca. Esto me recuerda que si me equivoco de walkie-talkie, amigo, nos cuesta 50 años a cada uno. ¿Jefe? Diga. ¿Va todo bien? Sí, dígale a Maguire que Carlos está con McCusick y que todo está de acuerdo con lo previsto. Cambio y corto. Te lo dije, amigo. Te dije por teléfono que yo me encargo de todo. Me han ordenado que le diga que Carlos ha entrado en la casa de McCusick. Gracias, 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 gracias. Pero tú, Mac, por quien daría mi vida, me tienes esperando toda la maldita noche sin dar la más mínima muestra de que te preocupas por mí. Lo siento. Olvídalo, bien. Estabas ocupado. He podido verlo. Y además chingas como un campeón del mundo. 4 horas chingando. Esos polis de ahí fuera tienen miedo de que sus mujeres oigan hablar de esto. Me moría de hambre solo de verte. Y encima sabe cocinar la chica. Créeme, si está dispuesta a sacar la basura, cásate con ella. Confía en mí, amigo. Pero, hombre, ¿crees que es momento para jugar al ping-pong? Vamos, amigo. ¿Cuándo volveremos a tener otra oportunidad? En la cárcel. ¿Qué os traéis tú, Ilitrov? No quiero involucrar a mi primo en nada. Me doy cuenta de que debería... Oiga, jefe. ¿Sí? La muchacha está en casa. Ya me encargo yo. ¿Tienes compañía? ¿Compañía? Es para ti.
preciosas. No tengo otra cosa que darte que un ramo de rosas. Tienes que estar fuera de la casa en menos de 20 minutos. ¡Lárgate! ¡No terminaremos nunca la partida! La mujer de Victorio ha llamado. Ha tenido que ir a casa. Tengo que ir a cerrar. ¿Qué haces tú aquí? A la mujer de Victorio no le ha pasado nada. Yo hice que Arturo te llamara. Joan, escúchame. Van a arrestar a Mac esta noche. Hay una persona que se encargará de que ocurra. Debido a lo que ha sucedido, tu comportamiento podría ser malinterpretado. ¿Malinterpretado? ¡Estabas en un lugar donde no tenías que estar! Y eso podría hacerte daño. Dame tu bolso. Quiero que entres y cierres la puerta del restaurante. El detective Torres estará aquí en unos minutos. Él se cuidará de ti hasta que todo esto acabe. Toma. Está lista para disparar. Lo único que te interesa es arrestar a Mac. Métete dentro. No fumes aquí, voy perdiendo combustible. Apaga el cigarro, si salta una chispa podemos volar. Bueno, todo listo. No del todo, Carlos aún está en tu casa. ¿Estáis locos? ¿Cómo la traéis aquí? Venía caminando. Traía esto. Un momento, ahora te reconozco. Del restaurante. Con el teniente Frixa. Joan Balenari, ¿dónde está el señor Makusik? También reconozco esto. Has de tener cuidado con ella. ¿Estás seguro? Sí. Se entiende con un poli que conoce a Mac. Por cierto, ¿dónde está Mac? ¿Piensas que es peligrosa? ¿Que puede ser una confidente? Creo que sí. Mac está loco por ella. No se daría cuenta. Eso es terrible. ¿Se lo has mencionado a Mac? Oh, sí. Hago lo que puedo por Mac. Bueno, el dinero está aquí. Sí, lo está. Hablando de información, ahora que recuerdo, la policía antidrogas te detuvo hace 4 meses... Por casualidad no le dirías eso a Mac, ¿verdad? Nah, no creo que lo hicieras. Qué lástima. Cuando la gente tiene problemas, intenta hablar con alguien. Y si no lo hace con sus amigos, lo hace con tus enemigos. Número de expediente por droga 7244. ¿Le ha asegurado Maguire que solo él tiene contacto con el primo de Makusik? Sí, ¿por qué? Porque a las 7 de esta noche vimos a un par de hombres de Escalante con el primo de Mac. ¿Cerca de la capilla de Withers? Exacto. Joder. Tiene unos agujeros muy sospechosos. ¿Se lo han cargado? ¿Qué puedo decir? Para acertarle solo una o dos veces le han dado en los sitios precisos, ¿no te parece? Muy bien. ¿Quién disparó su arma? Todos hacia el borde del muelle. ¡Vamos! ¡Levante la mano!
¡Vamos, vamos! ¡Que levante la mano el que sea! Bueno, ¿cómo coño se han cargado a este tipo? Los hombres de Escalante llegaron antes que nosotros. Fue entonces cuando hubo tiros. Esto apesta. Son los vapores de la gasolina. ¿Sabes? Llevo meses oyendo que Carlos estaba realmente molesto porque mandó cocaína en un petrolero, se la empaparon en gasolina y no pudo venderla. ¿Qué dices? Sí, 1.200 kilos exactamente. Creo que acabas de pagar medio millón por ella. Esos son gilipolleces, Frisia. Carlos no se tomaría tantas molestias por... ¿Medio millón de dólares? Puede que no, pero quién sabe lo que planea realmente. Pues tu soplón no nos lo va a decir. ¿Dónde está Escalante? No lo sé. Dijo algo de volver a su barco. ¿Su barco? Ha venido navegando desde Ensenada. Quería ir a pescar atunes de vuelta a casa. ¿Ha ido a pescar? Sí. ¿Qué tiene de malo? Escalante es Carlos, gilipollas de mierda. La chica trabaja duro en un restaurante de moda, pero no dedica un momento a disfrutar de la buena comida. De pronto empieza a hacerlo. Y le gusta. Va de un cliente a otro. De tu amigo Nick Fricks a su amigo Dale McCusick a... ¿Quién sabe? Estoy seguro de que tiene sus propios amigos. Y ocurre que la chica abandona sus buenas costumbres. Está perdida. Luego toma cocaína. Es muy triste. Naturalmente muere. La típica tragedia americana. No te preocupes, amigo. No la mataré a menos que lo apruebes. ¿Y si no lo apruebo? Hablaremos hasta que lo hagas. Vamos, amigo. ¿Cuándo fue la última vez que fumamos mierda de calidad, eh? Vamos. La vida ya es bastante seria. Santa Lucia, Santa Lucia. ¿Dónde está Joan? Debería ser yo quien pidiera ayuda. Ha habido un jaleo del demonio aquí esta noche. ¿Qué ocurre? He de encontrar un barco, Buddy, con base en Ensenada. Pidió permiso para amarrar hace unos 5 días. ¿Quieres que llame a todos los responsables de aquí a México? Sí. Teniente Frixa, soy Torres. Ella no está aquí. Comprueba en la casa de McCusick y llámame. Sí, soy Buddy Trainer, Torre 12. ¿Por qué iba yo a hacer algo así? ¿Qué es lo que iba a ganar? Créeme, Joan, no hemos hecho otra cosa desde hace tiempo que preguntarnos eso mismo.
Yo no he visto a ningún torero plantarse entre los cuernos de esa forma desde Arrusa. Es un maricón. ¿Es el mejor torero de México? Es un maricón. ¿Pero por qué dices eso, amigo? Bueno, no sé, ¿por qué? Mírale, mira el toreo, tío. ¿Qué coño hacen? Se viste con esas lentejuelas, se pone esa chaqueta brillante y se enrolla una paja alrededor de la cintura. Luego se pone unos calcetinitos rosas y se hace una coletita en el pelo. Oye, eso es de maricón. Amigo, eso es una corrida. Él es maricón, ¿sabes? Y nosotros el toro. Fíjate, tiene el trapo rojo y lo agita como una bandera. ¿Qué hacemos? Cargar contra ese mamón. No podemos evitarlo. Y siempre juega con ventaja porque sabe lo que vamos a hacer. Somos fácilmente vulnerables. Ellos clavarán la espada y no podemos decir nada. ¡Bravo, amigo! ¿Qué vamos a hacer para evitarlo? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues matarte. Matarte, coño. Eso voy a hacer. Quietos, le conozco bien. Lo dice en serio. ¿Vienes conmigo o te quedas aquí? Cometes un grave e importante error, amigo. Ella declarará y nos encerrará a todos. Es la única que puede hacerlo. ¿Qué conseguirás con esto? ¿Qué pasará con tu hijo, tu familia, tus amigos? ¿Qué vas a hacer? Pasa. ¡Desátenla! ¡Quietos! ¡Piensa otra vez lo que vas a hacer! Ven al muelle 17. Sintoniza el canal 12. Nos veremos. Ir abajo y traerme una linterna. Creo que hay una cerca de la escalera del camarote. Mac. Por favor, baja ahora mismo. No tenemos toda la noche. ¿Qué pasa con la linterna? Enciéndela. Gracias. Enfoca aquí, por favor. Aquí, justo aquí. Es una cantidad enorme. ¡Mierda! Sí, 15 millones de dólares. Es mucho dinero. Sí, pero por el deseo de obtenerlo conoces a la gente. Nunca serán dignos de confianza. Supongo que ahora Nick lo sabe todo sobre mí, ¿verdad? No le he hablado de ti. Olvídalo. No quiero olvidarlo. No me importa lo que quieras. En cuanto te dejes, será mejor que te vayas de vacaciones a las islas Fiji o a Bora Bora, porque no vivirás para declarar. Yo no iba a declarar. ¿Qué vas a decir? Enfoca. Mac, me moriría antes de hacerte daño. Eso ya te lo iban a solucionar. Si crees lo que Carlos dijo, ¿por qué no dejaste que me matara? ¿Por qué hiciste lo que hiciste? Enfoca, por favor. ¿Puedes? ¡Joder! Mac. Mac, te quiero. ¿Quieres dejar de hablar de una vez? Tengo que arreglar la lancha o van a matar a alguien. Te lo diré de otra manera. O te callas o te sacudo. Aguanta la linterna. Te quiero. ¡Maldita sea! Mac, te quiero. No vuelvas a decir eso. Te quiero. Ah.
¿Hotel Santana? Te lo aseguro, Nick. ¿Rosarita Beach? Si encontramos a McCusick cerca de Escalante, lo voy a encerrar durante 25 años. Eso no es lo que habíamos acordado, Hal. No estás cumpliendo lo tratado. Eres un mentiroso lameculos y un tramposo hijo de puta. Pero no importa. Espere un segundo. ¿No me dijiste que Mac estaba metido en esto? ¿Y qué diferencia hay? Mac es un amigo. Es un traficante de drogas. ¿Qué ibas a decir, Frisia? Vamos a ver. Has perdido $500,000 y confiscado una tonelada de coca inservible. Eres responsable de la muerte de un confidente. Y todo eso, solo esta noche. Eso son tonterías, Frisia, y lo sabes. ¿Has pensado otra cosa? Buddy Trainer, te recuerdo. Mac puede identificar a Escalante como Carlos y demostrar que hace 8 años que estás asociado con el mayor traficante de drogas de México. ¿Lo supieras o no? Y cuando encierres a Mac, él te encerrará a ti. ¿Qué tal? 10 minutos. ¿Ha habido suerte? Sí, nos vemos. He de ir a colocar señales de advertencia. ¿Puedes echarme una mano? Sí, claro. Oh, serán unos titulares desagradables, Hal. Al menos la CIA lo hace a propósito. Bien, ¿cuándo te veré? Bueno, ¿qué tal para cenar? ¿A qué hora quieres tu reserva? A 7:30. Lo apuntaré. ¿Puedo hacer algo más? Cásate conmigo. Vamos. Hagámoslo ahora. Hola, Buddy. Nick, gracias por haber venido. ¿Cómo habéis llegado aquí? En la lancha. ¿Podrías disculparnos? ¿Tuvo Buddy problemas para contactar contigo? No, en absoluto. Nick, necesito que te ocupes de ella durante un rato. O me dices ahora dónde está Carlos o te conviertes en cómplice del asesinato de tu primo. Nick, mira, yo solo... Mac, estás arrestado. Odio hacerlo, pero esto funciona así. Oh, a estas alturas no me sorprende. Aquí tienes otra pistola. No creo que vayas a usarla. Sé cómo te sientes, Nick. No te entiendo. Tú no eres tan estúpido, Mac. Te he cogido. No finjas hacerte el loco. ¿Vas a pasar el resto de tu vida en México? Tampoco puedes esconderte allí. Te doy esta oportunidad, amigo. Entrégate. ¿Para qué? ¿Para qué? Sí, ¿para qué? Te dije que tenía un problema de contabilidad en el restaurante. He estado guardando dinero para alguien y ha venido a recogerlo. Es su dinero. Aclárame una cosa. ¿Me matarías por dinero? Es un montón de dinero. ¿Qué decides, Nick? No puedo creerlo. De verdad que no puedo creerlo. No puedo creer lo que has hecho con tu jodida vida. Ni yo puedo creer lo que has hecho con la tuya. ¿Crees que puedes hacer lo que quieras igual que Carlos? Tú tratas de follártela a él, de matarla. Buddy es el único de nosotros que vale. Él tiene un trabajo decente. Volveré dentro de una hora y podrás encerrarme. ¡Eh! ¡Eh! ¡Mierda! Me mentiste. No me matarías por dinero. Joan, tienes que decirme a dónde ha ido Mac. ¿Por qué? Va a intentar matar a Carlos. Porque Carlos quiere matarte. Ensenada, aquí Little Reed. Me estoy acercando al muelle 17. Ensenada, aquí Little Reed. Me estoy acercando al muelle 17. Corto. Jefe, no debe estar solo. Podemos llegar en coche en 20 minutos. Jefe, no debe estar solo. Podemos llegar en coche en 20 minutos. ¿Pero qué está diciendo ese? Oye, has cogido el walkie-talkie equivocado. Mierda. Jefe, no debe estar solo. Podemos llegar en coche en 20 minutos.
Por la zona del valle costero, incluyendo Los Ángeles, habrá algo de niebla espesa y nubes bajas a lo largo de la costa sur, esta noche y el miércoles temprano. El jueves, día cálido y soleado. Vientos locales del este al noroeste de 25 millas por hora en el valle, el miércoles y el jueves. En el centro de la ciudad, mínima esta noche 16 grados, máxima el miércoles 24 grados. En las playas, mínimas esta noche entre 12 y 20 grados. ¡Hijo de puta! ¿Cómo has podido hacerlo? La amistad es lo único en esta vida que puedes elegir tú mismo. No puedes elegir a tu familia. Hasta yo he tenido que aceptarlo. ¿Crees que no sé lo que es estar encoñado con una pájara? Eso es como culpar a una brújula por señalar el norte. ¡Me cago en la puta! La amistad es lo único que vale. Elegimos a nuestros amigos. ¿Cómo pudiste joderlo? ¿Cómo pudiste hacerme esta putada? Bienvenido a bordo. Ojo, con cuidado, está cargada. Guárdala de recuerdo. Vas a pasar el resto de tu vida en la cárcel y yo no voy a estar allí para cuidarte. Estaré en una cárcel mexicana. Ella no va a declarar nada. ¿Cómo puedes decir eso, maldita sea? En contra de su marido, no. Y si no puede declarar contra mí, no lo hará contra ti. ¿Se va a casar contigo? ¿Ha dicho eso? Sí. ¡Ah, no, no, no! En aquellas circunstancias habría dicho cualquier cosa. Se habría follado a una serpiente. Vamos, hombre, por favor, sé serio. Lo soy. En la FM, para la zona del sur de California. Soy Don Snaven, con las últimas noticias de la noche. No olvidéis la edición matinal a las 3M. ¿No lo quieres comprobar? Ya sabes, ni echar una ojeada. Cuando se trata de dinero, me fío de ti. ¿Cómo vamos a hacerlo? Bueno, yo... no me apetece descargar 15 millones de dólares. ¿Por qué no cambiamos de lancha? ¿Vas a salir perdiendo? Esta es muy bonita. Es igual. Estás muy colado, ¿eh? Espero que valga la pena. Y también que tenga el pico cerrado, lo digo por tu bien. Lárgate de aquí. No, no, espera. Lo arreglé para que saltara por los aires. Lo siento, Carlos, odiaba tener que hacerlo, pero no quería que ella sufriera ningún daño. ¿Te importaría desconectarlo? Claro. Piensa lo que quieras. Si hubieras intentado algo, los dos habríamos volado. ¿Tan enamorado estás? Bueno. Sí. Cuando te lo oí decir, creí que habías manipulado la bombona. Bueno, sí pensé en lo del butano, pero es demasiado complicado de controlar. Es mejor lo del sistema de encendido. ¿Lo sabías? Te conozco, amigo. Bueno, bien. ¿Podrías acercarme el...? Eso, mira mi estómago. Fuiste demasiado lejos, cabrón. ¿Crees que porque eres mi amigo puedes matar a quien te dé la gana? ¿Quién coño te has creído que eres? ¿Quieres dejar de hablar? ¡Me estás mareando! Sí, tiene mala pinta. Trato de decírtelo desde hace rato, por el amor de Dios. ¡Mierda! Voy a buscar un médico. No, espera, espera. No te muevas, no te muevas. Espera un momento. Estoy fastidiado. Creo que ha llegado el momento de que ambos lo dejemos. Lo sé.
Hace tiempo que lo veía venir. La cocaína nunca ha sido buena para nadie. El futuro. El futuro es la hierba. La hierba, amigo. Voy a recibir 60 toneladas de porros Thai. Están en camino. No. No hagas eso, me cago en... No lo hagas, maldito sea. Coño. ¡Quieto! ¡No te muevas! Estoy desarmado, no dispares, estoy desarmado. ¿Ah, sí? ¡Me voy a entregar! ¡Claro, no tienes otro remedio! Por favor, hay una fuerte resaca en esta zona y pronto todos los guardas de la playa estarán fuera de servicio. Por su propia seguridad, permanezcan fuera del agua. ¿Cómo está Mac? Bien. ¿Bien? Sí, aparte de la conmoción y las quemaduras, en general está muy bien, sí. ¿Mencionó mi nombre? Repetidas veces. Sí, probablemente estarán hablando de mí.